Hola, mi nombre es Yoka Yepes, tengo 28 años, soy de aquí de Yopal. Soy la creadora de Miércoles de Bici. Mi iniciativa parte de que los miércoles acá en Yopal uno no tenía mucho que hacer, entonces pues yo dije un día voy a salir a rodar con mis amigos, con los mismos que ando en bicicleta todo el tiempo y me parece un plan súper, vamos a rodar por la noche, en Yopal hace un clima increíble en la noche, entonces vamos, nos damos una vuelta y también nos tomamos una gaseosa, echamos... Bueno, buenas noches, bienvenidos a Miércoles de Bici. Muchísimas gracias por venir, súper contentos, vos que somos muchísimos más. Agradeciéndoles mucho que vengan y participen, es una actividad muy bonita, nivel medio suave, es para compartir, para charlar y para disfrutar la ciudad. Es algo más para relajarnos y pues hablar con los amigos. La idea es que la gente vea la bicicleta con mucho amor, como un medio de transporte que ayuda al medio ambiente, que ayuda a la ciudad, también para promover lo que es cultura ciudadana y valores en cuanto a que los ciclistas también somos usuarios de la vía. Más que salir a hacer deporte, salimos es a compartir con los amigos, a ver a la ciudad desde otros ángulos. Entonces, en la medida en que uno conoce la ciudad desde otros ángulos, también va llenándose de sentido de pertenencia, va conociendo la problemática y va diciendo, oiga, podemos hacer eso. Yo me llamo Laura, vivo en Yopal hace año y medio más o menos, y pues me parecía que le hacía falta como algo así, como para uno reunirse con gente que le guste hacer lo mismo, como un esparcimiento sano. Y me encontré con el grupo de Miércoles de Bici, me pareció súper rico. Y pues desde que conocí, estoy asistiendo a Miércoles de Bici. No es hace mucho, pero me ha parecido súper rico porque es algo diferente para hacer en la ciudad. Con Miércoles de Bici, realmente la ciudad que yo sueño es una ciudad armónica, es una ciudad amorosa, es una ciudad feliz, es una ciudad donde realmente seamos más humanos, que eso es lo que nos falta, como ponernos en el zapato del otro, ver qué necesidades tiene. Se trata mucho de promover el sentido de pertenencia. Con el sentido de pertenencia, pues van valores relacionados como el amor y el respeto. Tú contagias a tu compañero de trabajo, bueno, y tú en una primera medida contagias a tu familia, que te ves más contento y entonces se van a preguntar, oiga, pero ¿y usted por qué está tan chévere y por qué está tan feliz? No, porque mira, estoy saliendo a rodar un ratico por las noches, conozco a gente muy querida, el clima es una delicia, veo otras cosas que normalmente no veo, estoy viendo el cambio en la ciudad. Entonces tú te levantas con una mejor actitud y en ese cambio de actitud es que realmente empiezan los cambios sociales, ¿no? Y los cambios sociales se fundamentan es en los entornos más cercanos. Invitadísimos, todos los miércoles a las 7:30 de la noche nos encontramos en la plazoleta externa de Unicentro para que nos acompañen, para que pasen un rato divertidísimo con los amigos, para que conozcan a gente increíble y también para que escuchen como ideas de todas esas personas que realmente uno se puede llevar a la casa y es alentador. Uno se levanta como pensando en que hay gente como en la misma sintonía y ahí es donde se logran los cambios. So I will walk there on my own.